La unitat de fibromialgia del Departament de Salut de la Ribera està d'enhorabona i d'estrena cinematogràfica. Consulta 32 és l'obra audiovisual que ja ha sigut presentada a València per a mostrar a la societat l'experiència de diversos pacients de l'Hospital de la Ribera que pateixen esta malaltia. Estamos muy, muy contentos de haber podido hacer este documental de una enfermedad tan importante que afecta a tanta gente, que es una enfermedad además silenciosa y en la que el Hospital de la Ribera ha sido pionero en España. Creo que el objetivo más importante que tiene este documental es aumentar la visibilidad de la enfermedad de fibromialgia. Este año hace precisamente 25 años que la Organización Mundial de la Salud reconoce la enfermedad de fibromialgia, el síndrome de fibromialgia, como una enfermedad física real. Consulta 32 no es només el nom del documental dirigit per la cineasta Ruth Somalo, sino el nombre de la sala en la que s'atén a totes les pacients de fibromialgia en la Ribera. En ell es narra com afecta esta malaltia, així com el pelegrinatge mèdic pel que van passar les pacients fins que se'ls va diagnosticar que patien fibromialgia. Pero nunca había trabajado con una enfermedad en particular, ¿no? Y lo que me he encontrado es un retrato de lo que es la vida de las mujeres en España en el siglo XXI, que sigue operando bajo las mismas presiones que a lo mejor operaban hace 40 años. Yo, en tal de dar a conocer y tomar conciencia a los médicos, los jueces, todos los profesionales que nos envuelven, pues que conozcan de esta enfermedad. Entonces, si yo me tenía que prestar a hablar de esto, pues saldré del armario, que hasta ahora yo intentaba pasarlo lo más disimulado posible, no darlo a conocer a mucha gente. El documental Consulta 32 ja ha realitzat la seva primera exhibició, en la que no han faltat les protagonistes acompanyades per amics i familiars, a més del personal sanitari del grup Ribera Salut. Ara, l'obra de Ruth Somalo iniciarà la seva estratègia de distribució internacional participant en diferents festivals cinematogràfics.